gracias, perdón, un segundito voy a bajar. Te agradezco mucho, Juliano, nuestro productor. Sos el único que está aplaudiendo hasta acá, así que te agradezco mucho. De verdad. Me sentí solo en un momento, así que gracias por eso. Bueno, gracias, locutor. Gracias a las chicas una vez más. Hoy tenemos desfile de Pan y Margot, que viene en un ratito, así que hermoso todo. Vamos a chusmear. Y además tenemos invitado por dos. Siempre tenemos invitado por dos, ¿eh? Si siempre vienen dos invitados, pero hoy tenemos una pareja realmente encantadora, buena onda, buena gente, que de moda saben. Es verdad. Tengo que hablar de vuelta con él, perdón. ¿Qué me decís? No, porque... Un segundito. Ah, bueno, se picó. No, como que emanan sexo los chicos. Emanan sexo. ¿Podemos algún día, o sea, es un objetivo de acá a fin de año, hacer un programa en el que, aunque sea un segundo, no se hable de sexo? Mi amor, model sexo. Ah, perfecto. Lo presentamos a él. La verdad es que yo a esta altura... Un segundito, por favor. Quiero decir que, según mi criterio, es el número uno. No, la verdad es que no tiene contra. Hay que decirlo. El queridísimo Fabián Medina Flores. Lo aplaudimos. Bienvenido, Fabián. ¡Ah, bueno! ¡Qué glamour! Vengo del Palacio de Justicia. Ah, ¿cómo te fue? ¿Bien? Hoy estamos solos. Volvemos al beso. ¡Apa! Ah, porque ayer vino mi esposa y no te gustó. Vino Tefi Russo. Estaba celoso. ¿Quién vino? Mi esposa, Tefi Russo. Ah, la de blanco era. No, me parece una chica, una rica chica. Okay. Amorosa. Medio que la odié, porque me pareció más linda personalmente es que en linda, Instagram. Es muy linda. Todo okay. Tenía pelo, dientes, lindo cuerpo. Bueno, che, ya se te va a pasar. Gracias. Estup. Este color se llama Estup. ¿Estup? Estup. ¿Entendés? Es como Hannibal. Hace mucho que no... Es momento que conozcas a Hannibal. Ya lo conozco, aunque no lo creas. No, pero me es de un otro poco lugar, la memoria. De otros lugares. Bueno, para hoy tenemos tres prendas, tres abrigos para aprovechar el porque se lanzó... Oficialmente comenzó la temporada de abrigos. Sí, hace un frío de locos. Sí, y a los mosquitos no les pasa nada. Entonces tenés que estar súper abrigada. Hay distintas maneras de abrigo. El abrigo condiciona el lugar donde vas. Ok. O a dónde estás yendo. No es lo mismo retirar un chico... Que entrar a Rotlando en Dasbot. No, yo entrar... ya te dije que yo voy a... Yo no conozco, pero no, lo yo lo que te dije... Yo, no nombremos más, porque yo yo voy fui a varios lugares. A Rotlando voy poco, Salidora, pero dije, son de amigos. Salió. Son de amigos, son de amigos, es un amigo. Ok. Pero bueno, un día vamos juntos. ¡Ay, Fabián! ¿Es una cita? Bueno, vamos a pasar al ritmo, porque de verdad tenemos que presentar gente. ¿Podemos avanzar? Ay, ¿de qué? Bueno, no, bueno, lo presentamos a él justamente. Las chicas, lindo. Las chicas tienen la colección de él. Hoy vamos a tener un desfile especial. Fuerte aplauso para el queridísimo Pan y Margot. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bienvenido, bravo, Pani! Persona destacada en la legislatura. ¿Cómo va tanto tiempo? Qué contento estoy de estar acá. Hola, por favor, que sos nombrado por la legislatura. Contáselo, por favor, al pueblo. Ah, bueno, que el 24 de abril tuvimos un evento en la legislatura donde me nombraron personalidad destacada de la cultura y en vez de hacer el típico evento protocolar, dije, che, ¿por qué no presentar una colección? Así que lo que están viendo acá es lo que presenté en la legislatura porteña. No va. Qué bien. Que los invitados estaban presentes. ¡Qué locura! ¿Viste? Me mi amor, y así te vamos a ir sorprendiendo todo. Bueno, no sé qué me dice nuestra productora Euge de algo del teatro, pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. Presentamos a ellos dos juntos. Yo, particularmente yo, igual creo que todos, los amo. ¿Por qué? Porque son buena gente, son copados, son simpáticos, son humildes, son sencillos y se casaron. ¿Viste que dos personas se encuentran? Mi amor, ¿qué? Lo que les va a durar, por Dios. Igual te voy a decir una cosa, acá hay tres personas adelante. Los tres fuimos invitados al casamiento. Lo único que cumplió, ¿quién les habla? Celeste Muriga y Cristian Sánchez. ¡Bravo! ¡Hola, Cristian! ¡Hola, Celeste! ¡Los traidores! ¡Los traidores! ¡Los dos traidores! ¡Qué hermosos son! ¡Los tortolitos! Bueno, el tortol le tira onda a todos. Está bien, igual. Piropo se llama. ¡Hola, hola! ¿Cómo? ¿Cuándo te abandonó? Claro, porque acá me dijo que tenía un conductor, una persona nueva, una persona que estaba saliendo, sí, una persona que estaba construyendo una nueva relación, un nuevo vínculo. ¿Sería era yo? Un vínculo sano lo que sí tenían ustedes. Sí. Entonces, a partir de eso me dijo, a vos nunca más. O sea, a mí. Ya que estás con Muriega, ahora ya tengo mi... ¡Ah, te limpió! ¡No! Pero... no, ¿cómo no? Con morocho. Tensión. Claro, dijo, quiero un George Clooney. Estoy por ¿estás celoso, Clooney, amor? No, pero te lo digo porque... ¡Plantea esto! ¡Me hizo la noche, Celeste hizo Muriega! La noche. ¡Acá estoy de más! ¡Me voy! ¡Ya está! No. Acá tengo mi diseñador fetiche. Sí. Mi ex. Sí, tú eres. Mi ex.
Y yo la actual. La actual. Qué quilombo. Sí, qué quilombo. Dame claro, un beso primero. Somos hola, una gran familia igual. Pero esto es toda una novia. Pasa por ahí. Pará, estoy medio Juliano, confuso. Juliano, te da agua a la boca. Juliano, Estoy muy confuso. Pará, se armó, ¿eh? ¿Qué haces esta competencia si recién empieza el programa? ¿Por qué levanta cartel y todo? Se puso nervioso. Bueno, pará, pregunta. ¡No! No. Chicos, quiero que muestren el look divino. Por favor. A ver, por favor, acá. Por favor, además están... Siempre match, obvio. Nunca hay match. Así un diseño de Daniel Herrera. Daniel Herrera es un diseñador argentino. Porque los dos tienen, en particular, Hidden, porque los dos, sí, la espalda es muy trabajada. No por un maravilloso cuerpo, sino además por lo que hay en detalle de diseño. Esto, mirá este hueco. Tocalo. Vení. A ver, ¿eso es para el abracito? Sentilo. Es un abrazo sentido. Está hueco acá. Es verdad, porque haces así. Bueno, era para que sienta la tela. ¿Te das cuenta? Se está poniendo celoso. Veo un celo. Veo una cosita. Veo un brillo de la mirada. Yo tengo que tocar. Está muy lindo ir afuera. Es más, se lo puedo prestar al pollo. Es muy del tacto. Yo hoy me voy a poner todo lo de Dani. Para, ¿nos sentamos? Por favor. Esta mañana, muy temprano, me levanté, la gorda, fui a yoga y cuando salí, veo y en TN, en la pluma de Roxy, estaban diciendo... Secreto en reunión, no, mala educación. Quiero decirlo al público. Esto es un matrimonio. Chicos, hay un programa. Cuidalo tuyo. Esta mañana, Roxy. Vení, mi amor, te voy a decir secreto. Con la pluma de Roxy. ¿Qué decía? Estaba diciendo, muestren las fotos de ellos dos. Divino. Uy, vaselinado. Te pones nervioso si te cae todo. No, pero tan temprano al madre de eso. ¿Y qué decía? ¿Tiene remate esto? Sí. Ah. Celeste y Cristian quieren abrir la pareja. ¡Apa! ¿Qué? Mi amor, lo dijeron en TN a la mañana. No, bueno, ¿qué? Lo dijiste celoso. Sí. Pará, si lo dijeron en TN a la mañana, lo podemos decir nosotros acá a la tarde. No, sí, o sea, es el grupo. Dicho pero, todo esto, ¿qué? Perdón, ¿le preguntás por algo en particular? ¿Querés ser el tercero? ¿Querés anotarte en la lista? De ninguna manera, estoy cuidando lo que a partir de este momento también es mío. Pero para, si no, ¿esto es cierto o está sacado de contexto? No, capaz soy muy curiosa yo y lo había planteado, pero no hubo... Vos te bajaste. Soy un hombre de 50 años casi, imagínate. Yo ya estoy ganada al retiro, a la jubilación. Cristian, pero estás todavía. O sea, por ahora nada. Por ahora no, esa es la curiosidad. No hace falta. Por ahora no. Bueno, pará, vamos a hacer una cosa. Hablando de curiosidad, nuestra curiosidad hizo que vayamos a cubrir un evento, que en este caso es el estreno de Mamma Mía. Que dicho sea de paso, la recomiendo porque está muy bueno. Y hay, poneme la música, una denuncia. Uy, ¿qué pasó? Mary, no puedo creer los looks del estreno de Mamma Mía. Que alguien los ayude. Bueno, verá, vamos a ver. El frío te digo para ser invitado es una desventaja. Ella es protagonista, es Flor Peña. Yo no soy el que puedo opinar, acá lo va a hacer Cele, lo va a hacer Cristian y Pani. Che, tienen que poner o carita enojada, pulgar arriba y justificar. Yo me parece que está impecable. ¿Qué opinás, Cristian? Impecable, a mí me gusta. Atención, mirá. Me gusta el look de Flor. Dale con Cristian. ¿Te gusta? ¿Bancás? Sí, me gusta porque... Tiene más allá de romperla arriba del escenario, me parece que ella cuida su glamour, tiene estilistas, tiene gente muy, muy capacitada y siempre está muy bien. En todo evento, en toda ocasión está muy bien. Me encanta. Muy bien. ¿Cele? Yo lo hubiese bajado con unos zapatitos nude para que no quede tan arriba, ¿no? Porque es como un montón. Pero obvio que la banco a fondo, me parece una artista increíble, la vio Mamma Mía, la rompe toda. Ay, así tú, que. Pero no, Mamma Mía. Bien, perfecto. Quiero que sepan que todo lo que dicen ustedes seguramente después sea... No, señor Fabián. Pani, ¿qué te parece el look de Flor? A ver, pulgar arriba, porque situación de uso, la verdad. Encuentro que está apropiado. La verdad que me gusta el brillo. El color por ahí, yo no soy muy fan de los colores y a mí me transmite bosque, el verde y el marrón juntos. Un árbol. Pero, claro, ¿entendés? Pero conceptualmente me parece como un árbol. Ok. Pero, a ver, aún así está entregando como colores que generan alegría, que creo que va para con la situación y sobre todo el que tenga todo ese brillo va muy acorde a lo que decía situación de uso. Ok, entonces, ¿sí o no? Aprobado. Porque te que lo mirás, tratás de entenderlo. Y encima hasta que llega la... Pero pará, usted todavía no dio su puntuación. No. Wow. A ver, atención. Ella me parece una artista y eso es una palabra súper completa. Lo cual, ella arriba del escenario, le tengo respeto siempre. Sí. Ese es un look
desafortunado. ¡No! ¡No! La foto de prensa, tío, porque, porque es un super look. Las botas son increíbles, estoy casi seguro que es de mono. Ese Rob Mantó, pequeño vestido traje, pequeño vestido verde, también brilla. Arriba del escenario eso brillaba y era fabuloso. Y pensé que era el estreno de Kinky Boot. ¡No! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Seguimos, avancemos con esto. Vamos a ver a Nico Cabré. A ver, Nico Cabré y Rocío. Rocío se llama su novia. ¡Ay, ilegal! Espera, espera, esperen, 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 esperen. Hay que analizar a los Pamela dos. Pamela Anderson. Nico Cabré y su mujer, su novia Rocío. Va a empezar el señor Pani en esta oportunidad, por favor. Así no. A ver, pero acá hay doble luz. Así veo el tiempo, manejo los tiempos. Lo de Nico, sí, me encanta. Bien. Lo de ella y ir de shopping. Pero tengo una pregunta, no es que la quiero defender. Yo estuve viendo, lo que voy a decir, Fabián, me va a asesinar. Yo estuve viendo mucho en TikTok. Y se viene, y se vienen, se vienen esos pantalones, sí, de Adidas, ¿no? No, 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 a ver, están cancherísimos esos pantalones de Adidas, pero yo siempre digo, es importante tener en cuenta lo que es situación de uso. O sea, en, respecto a ese tema, no podés ir, por ejemplo, a una boda, ¿entendés? De equipo deportivo. Bueno, lo mismo, okay, un día de estreno, tenés una alfombra roja, tenés a la te prensa y te pones ahí unos pantalones que podés usar cancheramente un día domingo para ir al shopping o lo que sea. Sí, bárbaro. O sea, pero no, no para esta situación. Bueno, ¿Muriera? Muriega, ¿qué opinás de la pareja Cabré-Rocío? A mí me encanta Rocío. Es más, la destaco más a ella, de hecho, que a él. Porque ¿ella es bailarina? Él está más tradicional. Ella es bailarina, sí. Es artista, porque por el look. Pero ella es bailarina también. ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que las bailarinas nos vestimos raras o qué? No, tiene nota las bailarinas. ¿Ellas vienen de jogging o desnuda? Me parece que es un look súper cómodo y me encanta la combinación justamente de la onda glam con la parte sport. Porque se está usando un montón. Y el estileto me parece que garpa ¿Y muchísimo. La paletita no la usas más? Ah, ¿no? Cierto. No, se bajó el enchufe. No tengo que hablar, ¿no? De la paletita. Bien, aprobado. Tomá. Tomá. Me encanta. A mí me encanta. Tomá, ahora el que sigue. ¿Cristian? Yo, a ver, opinando en base a lo que estoy viendo, creo que fueron al evento distinto cada uno. Ah. ¿Por qué? Porque me hubiese gustado que ella acompañe a Nico con algo más formal. Nico está bien, está acorde, no es de usar otro outfit que no sea ese, pero yo hubiese ido de otra manera. Me parece que una pareja tiene que machear a la hora de ir a un evento. Para mí también. No solamente en el color, sino también en el estilo. Me hubiese gustado, ella está bien para un evento de la noche, ¿sí? Ok. Pero, a ver, en el caso de Nico me gusta, en el caso de ella, no. Vamos, bien, perfecto, bien, clarito, me gusta, se la banca, se fa. Parece Peaky Blinders y Legally Blonde, dos películas distintas, dos series distintas. Pensé que era Pamela Anderson, pensé que era Paris Hilton en 2005. Bueno, pero para estar hablando de palabras mayores entonces. El peinado pasaron 25 años. Ay, esa paleta no lo sabía que existía. ¡Qué linda es Pamela, por favor! No, mirá. Debe estar todavía en el hotel el peluquero descansando y tratando que se enfríe la buclera por el tiempo que le habrá llevado. Hacerle ese peinado de novia. Muy elaborado. De cumple de 15. Sí. Muy elaborado. Muy elaborado. Sí. ¿No te gustó? A mí me parece que la cantidad de tiempo y energía que le pusieron para ese peinado lo podrían haber hecho para cranear mejor ese look. ¿No te gustó? Muy de bailarina. No, ¿Qué tenés contra las bailarinas? Cuánta maldad. El sindicato. Anda al otro tema porque tiene variedades. Mirá que ya votó a todo mi fandom. No, no, un día vamos a hacer como un buen show de bailarines y bailarinas para que vos hagas. Ya lo hicimos. Cuidado, en la próxima. Bueno, Rocío Oliva. Vamos a ver a Rocío que se puso para el estreno de Mamma Mía. Mamma Mía. Vas a arrancar vos, ahora, así que prepárate. Vas a arrancar vos. Poné Rocío, por favor. A ver cómo estaba. Rocío Oliva. ¿Qué opinás? Tribunales, Palacio ¿Cómo de Justicia. ¿Cómo no? Pará. Tribunales, Palacio de Justicia. ¿Qué no te gusta? Falta el folio y la carpeta. Es un asistente de Ana Rosenthal. Tengo una pregunta antes de continuar.
Cuando vos haces un evento así, te mandan la invitación. Yo pregunto como si no hubiese ido nunca. ¿Te dicen abajo qué te tenés que poner o no? Uno tiene que adivinar, porque es no cierto que hay diferencia entre Nico y... No a ese tipo de eventos. Pero yo invito a la reflexión, porque como en este momento... Todo el sindicato de bailarinas, peluqueros, maquilladores están enojados. Qué linda campera Louis Vuitton, ¿eh? Carta, solo documento. Lo malo a chequear. ¿Cómo? Permitime dudar. ¿La presencia de la marca? Permitime dudar. Ok. ¿Hay un Estambul ahí? No. No, pues se consiguen. Es importante, entiendan esto. Ahora, por ejemplo, Doom, ¿no? Doom, cada vez que hacen una presentación y va Timoteo, va Zendaya y van todos, sí. Es más importante la presentación. Uh-huh. A nadie le importa si la película es buena, si es mala, nadie ni lo dice, no nos acordamos, ni siquiera escuchamos las críticas, porque el trabajo y lo que les pagan por montar esos números y esas presentaciones que hacen de look, para que una vaya vestida de robot, de Jean-Paul Gaultier y eso, quiero decir, acá cuesta mucho que los invitados famosos le pongan voluntad para ir a un estreno. Para mí está impecable, pero no sé para Cristian Sancho. ¿Qué opinas, Sancho? A ver, yo creo que... Sancho casado es bueno, me va. No. Siempre fue bueno, Sancho. Siempre fue bueno. Que vaya Sancho Esteta. No te creas. Estoy hablando con Cristian. Recurrí al Sancho Esteta. Recurrí al Sancho. No. Yo voy al Sancho de Argentina, al casado, al que vive en Argentina. Al rosarino. Yo creo que esta es una chica que ahora está trabajando, que está trabajando de periodista y que quizás saliendo del canal no tenía. Hacía frío anoche. Está muy bien lo que él dice. Pensá en el frío que hacía. Bueno, ahora que después del canal. Después del canal se tiene que ir ahí. Está bien. Llévate una muda. Mirá, atención, está muy bien. Me gusta la gente que piensa en el otro. Pienso en la psicología, no en la moda. Pienso en el frío, no en la moda. Anotá. Qué profundo. De esa manera. ¿Querés que lo pongamos atrás con la frase de Valeria Massa? Un exmodelo, no. Alguien que no pensaba, pero pensá. Pero la moda duele un poco también. Coco Chanel. Todo. Ahí por ahí. O sea, un poquito a veces estás un poco incómodo, pero bueno, te la tenés que bancar para estar óptimo para las circunstancias. Para ser bella no, que ver estrella. Porque los invitan para que ellos formen parte de un negocio, de un show. Ok. A ver, Cele, ¿vos qué opinás? ¿Te pulgar arriba o pulgar abajo, No, Rocío? Me llama la atención de Rocío, que es una chica muy viajada y que sabe vestirse muy bien, pero en esta ocasión yo creo que la pifió. De hecho, me fijé y dice elegante la tarjeta. Bien, gracias, o sea, que señora. Es como... Perdón, ¿y no es elegante esto? ¿Te das cuenta? Y yo le hubiese metido, aunque sea... El jean, ¿no? Aunque sea un estileto. Ok. Un estileto. Okay. Bien, y la polera vuela. Sancho. Bien. Chao. Bien la señora de Sancho. Listo. ¿Panic? No, tampoco. A ver, ¿no coincido, le gustó? Coincido con que parece el look de oficina, de, ¿no? De tribunales, como tiraste Palacio vos. De Justicia. O sea, nadie va a una oficina con una campera de monitor. Claro. Por suerte nunca fuiste a tribunales. Tiene un dos ambiente puesto en ese sí, pecho. Sí, claro. Es caro, no, por favor. Es caro. La combinación eso. La combinación de colores. Sí. No, ahí el marrón con el naranja. No gustó. Después un jean. Está para salir a pasear. Bueno. No. Tal vez después de ahí iba Guerrín. Iba con una pizza. Claro. ¿No sabés? Te llevas en una mochila la muda de ropa. Llama a tu hermana que retire los nenos que está todo el día con para, un amigo, la verdad un amigo, toda gente querida, conocida, en este caso, va a venir al programa, seguramente. ¿Vino alguna vez en la gestión anterior? Sí, no, y las veces que ha venido. José María Muscari. Mirá la mirada de Muscari, temático. Qué hermosa, Penetrante. Va a arrancar el señor, Pani, vas a arrancar vos. ¿Qué opinás, Muscari? Esto sí. ¿Sí? Pero claramente. A él le tira. O sea, comprendido, pollo. Era tu amigo, pollo. No me jugues, no. Siendo director, te cae bárbaro. La polerita le da ese toque de dramaturgo, ¿no? La cadenita, tenemos el saco ahí, el todo encuerado. Esas botas van muy bien. O sea, el look es. Soy director. Acá vengo y me pongo la versión más elegante de mí. Se ve espectacular. Teller, bien, es un look de eso, de un director y productor de varias obras. ¿Sancho? Nuestro Vin Diesel del sexo. ¡Excelente! ¡Qué buena definición! Vamos a votarlo. Nuestro Cupido. Obviamente vas a pensar que si le ponemos algo malo no nos llama nunca más. Claro. Piensa en el laburo también, ¿no? Hacer sexo con Muriega toda la vida. No, lo voto, lo banco, me gusta. Bien, me gusta porque está elegante, el saco de cuero va.
El que es muy del cuero, de los arnés, está muy bien. Me gusta el look. Está muy él bueno. Él sabe cómo pararse, ¿te das cuenta? La manito ahí. Sí, tiene mucho. Mirá esos ojos achinados. La mirada. ¿Sí? Mirá esa mirada penetrante. Él tiene ejercicio frente al espejo, para ¿sí? mí. ¿Ah, sí? Se mira para y ensayó la foto. De imagen de espejo. ¿Y vos qué opinás del look? Puede ser. ¿Te gusta? Me parece que a él le debe haber costado mucho este look porque él es muy de los colores. A él le encanta usar colores. Y estampa pero usa también mucho. En este caso, claro, por ser de noche y tener que elegir un look elegante, me parece que está espectacular. Obviamente el negro nunca falla. Y por otro lado, porque es mi jefe, así que lo rebanco. Con ese fondo es mucho más lindo el look. Viste que hay dos colores. Hay que saber pararse. Bueno, ¿qué opinás y después, vos? Un llamado a atención. Basta, termínenla a todos los que hacen eventos de querer iluminar los fondos. Mamá mía, las fotos son azules. Es la noche de Legal y Blon, hacen todo rosa. Las fotos salen feas, se deforman los colores de la cara. Mujeres siempre se visten mal. Y siempre está como al borde de ser amigo de Topa. Pero a mí este Muscari, engomado por no estar director, me encanta. ¡Mirá! Muy bien. Me encanta. Llevó un 4 de... ¡Mirá! ¡No! Esto es lo que dejó en la cama él. ¡Claro! Esta fue la opción que dejó la que descartó. Porque no quería opacar, ¿entendés? A Flor Peña. Me encanta. A ver, ponle de vuelta, ponle de vuelta. Muscari es el de la izquierda. Bueno, no sé, porque al estar con capucha... Es el enmascarado, el que hacía Yayo. ¿Qué está señalando el otro? ¿Este equipo o este equipo? El que quedó en la cama. Y dice, no, voy con este equipo. O sea, esta foto del carrete de Muscari... Lo salvó el invierno. Sí. El invierno. El dulcito de Muscari es este. Te digo, el segundo me gusta mucho. El otro. También. Es como una noche furiosa. Claro. ¿No? Puede ser. Me gusta para el aniversario de ese. Ahí lo hubiese descosido. Ojo que aquellos están muy participativos. ¿Cómo? Muy participativos. ¿Quieres que hablen menos? No. ¿Te estamos opacando? ¿Quieres que me vaya? Pero nosotros somos cuatro, yo no vengo solo. Somos dos nosotros. No, yo acá tengo un ellos papel. Ellos quieren tres, ¿eh? No quieren cuatro. Claro, yo sí, tengo un papel. Somos dos nosotros. No, yo estoy avalado. Cuatro también puede ser. Bueno, atención, cuatro también puede ser, está gritando acá la señorita. No. Bueno, ella es como amplio espectro. Hola, amor. Estamos yendo. Gorda, viste que ayer viste el programa, venite. A venite. Avisá que va la combi. Bueno, ella. Ayer vino Tefi. Sí, mi esposa. Ayer vino Tefi. Claro. Yo al principio estaba como un poco arisco porque la verdad que este es el espacio que estamos creando. Claro, como un tercero no te va. ¿Y Claudio? Sí. Ya está ubicada la cosa. Y ella me dejó esto y que estoy avalado. Por eso digo Palacio de Justicia, donde dice yo, Tefi Russo, argentina, contemporánea, a través de este documento, en mi voluntad y en plena facultad, con edad legal y sin ningún tipo de bajo presión ni influencia indebida, dejo en garantía que mi... Ahí arranca. Mi nombramiento de albacea, que soy yo, Fabián Medina Flores, nacido el 18 de octubre. Queda tutor y encargado absoluto, uso y abuso de el señor Joaquín Álvarez. No, iba a decir Joaquín Pollo Álvarez. Firmado. Pero a mí nadie me preguntó. No, mi amor, porque esto es algo que dejó ella. Era el paso y abuso. Bueno, ya burlada. Cuando se me hizo acá. Me lo hicieron ellos. Igual ya está, la verdad, ya está. Me manda lo del buzo. Hace frío, ya está. El invierno está para estar en pareja. Un buzo, un abrazo viene bien. Es un momento para enamorarse. Hay que enamorarse de los trabajos, hay que enamorarse de las situaciones amorosas. Hay que disfrutar. Sí, déjalo ser. Si te digo, vas cinco pies, fin de año no sé cómo llegar. Enamorate, como dice Fa, de estos colores fabulosos. Susana Jiménez de K-Color, Clásica Master Collection. La coloración de nuestros amigos del Silke Mundial, con lanolina de aceite de argán, que le da color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Silke, búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país. Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mira. Jog de color en tu pelo, K-Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. K-Color Clásica Master Collection, enamorate de estos colores fabulosos de Silke Mundial. Bueno, ¿de qué hablaban?
Así que quería ser, quería ser parte de todo el show. No, porque eso que te mencioné, cuando llegó Pani, que fue personalidad destacada, es verdad, es la primera vez que en ese lugar, hablando de palacios, un palacio tan importante como la legislatura, quienes cerraron ese desfile... Por favor, dele pie, dele pie a nuestro hombre. Dele pie a nuestro hombre. La pasarela de la jaula de la bomba. Tenemos un pantalón harem, babucha muy amplio, en algodón texturizado, con un top camisero. La parte de atrás tiene... colaboré con diferentes artistas. ¿Ese es punto o es un género? Perdón, no es algodón texturizado. Perfecto. Con la cinta marcaria. Y la parte de atrás, una obra del artista conceptual Cerro, que es una artista rusa que me mandó eso y lo sublimé. Hermoso. Después, bueno, una camisa con diferente largo modular. Sí, me encanta esto, de verdad. Con cuello que lo podés, digamos... Permiso. Esto es muy testing. Es como muy desarmable. Tiene mucha onda esto. Mucha onda. La ropa de Pani tiene mucha textura. Y cómodo. ¿Verdad que... Este maridaje así se podría acá. Ir a Mamma Mía, por ejemplo. Pero claramente. Sí, podría ir a Mamma Mía. Así de linda podría haber ido la novia Cabré. Un vestido. Claro. Capa en textil camisero, poplín, sedoso. La parte de atrás tiene una obra del artista... Julia Funai, también personalidad destacada de la cultura, creando su propia técnica de acuarela y técnica mixta. Es una mujer japonesa que vive acá en Argentina y tiene 81 años la señora. La quería poner cuadros y mezclar artes y diferentes, la verdad me encanta. Diferentes artistas. Bueno, a ver acá. El tejido lo hizo una diseñadora rusa, Mary, y bueno, lo que hice fue combinarlo con una media camisa. Que por la parte de abajo tiene la camisa una pollera tableada. Y es como mezclar y mezclar. Por un lado kimono, el otro lado en la parte de arriba camisa, abajo pollera tableada. Y bueno, deconstruir. Muy Muriega Sancho. Okay, muy lindo, súper lindo. Todo de textura. Bueno, hablando de construcción, bueno, acá tenemos una media pollera tableada con un medio corsé lateral. O sea, se abrocha al costado y solo tapa un busto. Como la pollera tableada también hizo Tom Brown con Gigi Hadid. Ajá. Era un vestido y la parte de arriba era una chaqueta que se iba cayendo. Qué lindo. No me quedo igual que yo. Y bueno, no, y un medio kimono con ese textil. Vos andás viendo si el que te gusta más porque, bueno. Se lo agradezco. Estaba enmarcando. ¿Sabes cómo es esto, no? Claro, claro. Pues Franco Cángeles. Sí, Franco Cángeles, sí. Claro. ¿Por qué no? Se lo agradezco a Maugeri que me regaló ese textil maravilloso y dije, lo aplico para este momento. ¿Señor Héctor Maugeri? Señor Héctor Maugeri. Me regaló ese textil que es bellísimo. Así que se lo agradezco y hicimos ese medio kimono. Llegó el color. Y bueno, con el que cerró Muriel. ¡Ay, qué lindo! Ahí tenemos... Este me suena. Tenemos una técnica japonesa de accesorios. Muy buena ropa. Que en vez de ponérselo en el pelo, lo puse como hombreras. Y en vez de ser un smoking con solapa de raso, solapa de flores. ¿Quién intervino las flores? Las flores Koekumi, que es... una diseñadora local que aprendió esta técnica japonesa de crear accesorios japoneses. ¿Te inspiraste en los japoneses en esta última colección? Como siempre, el trabajo se llamó Shigoto, que significa trabajo. Bravo. Impecable. El señor Joaquín Álvarez es la primera vez que te ve, ¿eh? Entonces, no como la lo vi en la apertura del programa y lo conozco al hermano. Pero ahora señor. Estamos disfrutando de momento. Discúlpeme, estaba queriendo decir algo importante a usted. Sí, sí. Escucha, entonces sería muy bueno que te despidas con algo japonés porque él así se va empapando. Sobre cara. ¿Cómo? ¿Cómo arigato gozaimashita? Oscar esa matesta, mirasan. Ay, qué divino. No. Nos puteó y no nos dimos cuenta. Espera. Te voy a pedir un favor. Por favor, anda al lado de Pani y quiero que me traduzcas todo lo que él dice con tu idioma. Dale. Te recono. Perfecto. Me preocupa lo de mí. Porque te quedaste mirando Dragon Ball. Sí, no, sí. Los supercampeones. Bueno, usted hable, por favor, y que el señor me traduzca lo que está diciendo Pani. Por favor. Sobre cara. Totemo homoshiroida. Estoy muy feliz de compartir esta tarde con ustedes acá en la jaula de la moda. Me parece un maravilloso conductor. Me encanta la persona que tenés a la derecha. Me parece que hacen re buen match y voy por este cuadrangular de dos parejas porque me parece que puede salir algo lindo. Si no nos organizamos, tomamos todo. Bueno, no, porque en el japonés es lineal. Hay palabras que sí significan mucha cosa con un solo término. Por ejemplo, Oscar Samadesta, que fue algo que dije,
Esa sola palabra significa muchísimas gracias por haber hecho un buen trabajo a través del esfuerzo. Ah, ok. ¿Cómo sabe Fabián? ¿Para qué vino? Bien, Fabián. Las tres prendas del Hot Sale. Sí. El ping-pong para los chicos. Sí. Y ya está subida la orden de compra por los 100.000 pesos. ¿Cuánto? Todo eso tenés que vender porque nos vamos a la pausa. Todo tuyo, dale, trabaja un Después poco. Del corte es lo más importante porque te puedes llevar 100.000 pesos, que es la posibilidad de llevarte un par de zapatos maravillosos de seguramente de Castillo. Que es genial. Ah, furciaste, perfecto. No, lo hago yo. Casi, pero no. Queda bastante. La verdad, gracias por todo, verdad. Vestí de merlina. Anda a las redes sociales. Anda a las redes sociales de la Jaula de la Moda y participar por 100 lucas. Y en un ratito te decimos qué tres prendas tenés que usar para Hot Sale. Yo a lo mejor, pero él sabe mucho más. Ya venimos. Seguimos en la Jaula de la Moda con Sancho, con Muriega, con Margot, con Flores y con Álvarez. Esos somos todos los que estamos acá, ¿está bien? Me encanta que me digas Medina Flores. Yo te dije ¿Y dónde Flores. Puedo vender algo? Medina Flores. Gracias, Fa. Si querés vender oros, alhajas, brillantes y relojes a precios internacionales, bueno, Joyería Ricciardi compra oro 18 quilates hasta 82.000 pesos el gramo, loco. Joyería Ricciardi está en la avenida Alvear 1572 Recoleta. Joyería Ricciardi es de nuestra confianza. Mirá. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi, la mejor cotización al instante. Ricciardi está en avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Grande a la señora, la diva, la número uno, a Mirta Legrand. ¿Sí? Le encanta, le encanta. ¿Te llegó? ¿Le preguntaste cómo es? A ver, contame. Obvio. No, bueno, obvio, tal vez. Además, tenemos, ¿no? Es un rumor por... de un rumor. No, y yo ya no, creo. Primero porque me lo contó Héctor Vidal Rivas. Que ay, está le mando beso ella, a Héctor. Línea beso. Directa con Héctor. Segundo, porque Claudio Cosano le va a probar la ropa siempre una vez por semana para looks, sí, para los fines de semana. Y tercero, porque ayer me lo terminó de contar, te gustaron que nos encontramos en otro lugar en la Embajada de Estados Unidos, que después te voy a contar. Muy bien, beso grande, de verdad, y admiración total. En un rato, que te diga un rato, en unos minutitos, te vamos a decir los tres abrigos para aprovechar el Hot Sale de la mano de Fabián Medina Flores. Ah, sí, pero sí. Ahora tenemos un ping-pong para esta pareja. Ay, chicos, ¿están preparados? Ya no me interesa. Sí. Mira, ayer yo me sometí al ping-pong, lo hizo el señor. Hoy les toca a ustedes, pero es distinto este igual de todo. A ver. Ah, bueno. Ok. Chicos, please. Muriega. Sí. ¿Qué te enamoró de Cristian? Ay, su transparencia. Ah. Obviamente primero lo físico, ¿no? Siempre, para mí, primero por los ojos la pasa. Primera entrada está muy bien. Sí, hay que ser realista. Pero después cuando lo conocí me enamoró más todavía su personalidad, su transparencia. Ay, los votos. Es hermoso. Y... ¿Cómo se miran los votos? Ay, sí, mi vida. Se mirando, eso no dijo Tefi. Aparte, se miran hermoso. Y, no, y su forma de emocionarse y de sentir. Oh. Es más. Yo no quiero preguntar más nada. Chulano, y tu vida. La vara está muy alta. Te tengo que preguntar, ¿qué te enamoró de Celeste? No, pero Cristian arranca y no, olvídate. A mí me enamoró de Celeste su personalidad, su humor. Más allá de su belleza, me pareció hermosa cuando la vi por primera vez. Yo no la había visto nunca en persona a ella. Sí la había visto en fotos, en videos, en la tele, pero nunca en persona. Me la encontré en un canal de televisión antes de comenzar Sex, a dos semanas antes de comenzar Sex, y me pareció hermosa. Y cuando la fui conociendo, fui encontrando la persona que te hace cada día mejor, una persona que te potencia, que me enseñó lo que es el amor, la felicidad, el compañerismo y... No, es tremendo, es tremendo. Voy con algo más frívolo porque. Dame la mano. ¿Cómo atención? Que tuvieron sexo en el auto mientras llovía, ¿no? Todo, sí. Vos te enterás de todo, de lo sexual de ellos. No entiendo por qué no él es parte de la vida. Si no le gusta lo empalagoso. Un beso bajo la lluvia. No fue sexo bajo la lluvia. Sí, es verdad, o sea, nos chapamos abajo de la sexual, lluvia. Sexual, lo mío fue un beso, fue amor. Fue qué lindo. Muy, sí, no una novela. No, no proyectes en acá eso. Acá les voy a pedir que se señalen, primero como el challenge de TikTok. Me encanta. ¿Okay? Disculpame, estamos al aire. ¿Qué está haciendo? Disculpame, esto tema no es uno, streaming, esto es televisión. Chicos, se tienen que señalar. Sí. ¿Quién es el más clásico a la hora de vestirse? A la hora de vestirse. Bien. ¿Estás de acuerdo vos?
100%. Acá tienen que hablar, decir a la par. Okay. Por sí o por no. A ver. A la hora del sexo, ¿disfraz sí o no? No. ¿No? Yo te, a mí me gusta un accesorio. ¡Bueno, se soltó Cristian! Se pica, a mí me gusta una cosita. Estas pequeñas cosas son... ¿Qué sería una? ¿No? A ver, usted no se puede disfrazar de Cavani, por ejemplo. Claro. No, tiene que ser como más un Batman. Claro, con un personaje visual. Me gusta una botita. Me gusta el instrumento que tengo dentro de él. Sí, le gusta cuando vengo montada de sex. Ahí es como que uy. No, está bien, pero a ver, es como, tiene tres funciones. Tengo tres funciones y no rompado, ¿no? Es una estafa si no pasa nada. Sí, está bien. ¿No? Y además ya ni te tenés que cambiar, esto derecho. Che, claro, ya está, ya estoy tuneada. ¿Sabés que te veo a vos? Un troyano, tipo Brad Pitt en sí. Troya. Sí. Así, tipo no, la es máscara. Más Orlando Bloom. ¿Sí? Él es más Orlando Bloom. No, más Tarzán. Bueno, no, Manny, ¿quiere decir algo vos? ¿A qué héroe japonés estás viendo en este momento? Sí. Bueno, voy a hacer una cosa. No voy a usar más este ping-pong. ¿Sabés por qué lo dejo? Pero no, esperaba otras respuestas. No, la de usted. No, esperaba mucho menos, esperaba mucho menos. No, todas las demás. ¿No te decepcionamos? No, todo lo contrario. No, al contrario. Es muy rico. Dale al que nos haga una. Yo quiero una tuya. Una tuya. Inventale. La última vamos a la última. Lo que quieras. Che, nosotros te contestamos lo que quieras, lo que quieras. Es más, en este trío entra el pollo si querés. Guarda. En esta trieja entra el pollo. Sí. Pensá que es una trieja. Hoy olvídate de tu pareja. Hace 15 años que la tiene. Este programa creo que me va a traer problemas. Pero vamos, sigamos. Dale, perdón. Yo bajo en San Juan, me olvido. Bueno, sigamos. Demencia. Yo estoy para jugar, ¿eh? Hago tres porque estoy en la jaula de la moda. Dale. Pero dale, porque nos tenemos que ir ¿quién allá. ¿Quién es el más desordenado? Yo. Bien, lo sabíamos. Bueno, ¿quién es el que tarda más para vestirse? ¡Uy, qué quilombo acá! Dale. Ya hace práctica, amor. Bien. Vos sos más lento, medio para ritmo. Todo. Bueno. Un, dos, tres, la palabra rápido sí. De los tres. ¿Qué tres? ¿Quién dijo? Mi amor, él te participa. Estás adentro, pollo. Perfecto, vale, dale. Mi amor, te participaron. Claro. Te estoy diciendo que esta mañana están abriendo todo. Entra el pollo. A la hora de sumar a alguien en la pareja, ¿un hombre o una mujer? Mujer. Mujer. Lo estoy pensando. Mujer, se te cae un imperio. Se te cae un imperio de... Bueno, arrancando por una mujer. Muy bien. Claro, es el, no, porque le abrí. Es el camino, mi amor, ya está esto. Claro. Bueno, che, fuerte aplauso. Las aplaudimos, está muy bien esta pareja. Impecable. No, eso le preguntás. Sí, pero el programa en un momento ¿cuántos termina. ¿Cuántos pingüinos hay? No sé, y saben, te y contestan. Sí, son completos. Vamos con las tres prendas que hay que aprovechar el hot sale. Ah, bueno, claro, bueno, estamos en tiempo de hot sale. Sí, claro. Bueno, todas las marcas y está estallando las redes porque es un buen momento... ¿Para qué? Para prestar atención a por qué sí, a por qué sí. Okay, dale, la tarjeta. Vamos, bueno, vamos. Y hay uno de los equipos y uno de los abrigos fundamentales, este particular color, yo me sumaría a que por suerte hay muchísimos colores más. Son estas camperas que te resuelven todo, porque casi la podés tener hecha un bollito adentro cierto, de un bolso en el color que te corresponda, por tu look, por tu imagen, por todo. O sea, acá cada uno se le va imaginando como quiere. Ya te digo, negro Pani para está Pani, queriendo hacer un modo de diseño, ya está mirando negro todo para Pani, bueno, capucha, y algunas incluso las podés doblar. Después hay un modelo que ayer me quedé con las ganas. Ya estrenó el chaleco que le regalamos de Pip. No. Bueno, este abrigo que a mí me encanta porque es Old Money, me encanta porque es fabuloso. Este es te muy rinde. Lindo, ¿eh? Si lo acomodás un poquito más, te digo que lo estirás hasta un cóctel en el Malva. Yo tengo una campera igual, en negra, que no paro de usarla. Creo que le tengo que dar un descanso. Ay, me encantaría vértela. Está arriba. Bueno, vamos. Y por supuesto, aprovechá, porque si vas por una campera, vas por un abrigo de piel, seguro un abrigo de paño me parece que está en el largo y en el color que vos necesitas y que te corresponde. Hay que estar muy atento a las redes. Y ahí estar cliqueando porque la verdad es que hay algunas marcas que tienen hasta un 70% y es un buen momento para aprovechar estos descuentos maravillosos. La verdad, excelente lo tuyo. Muy bien. ¿Te gustó, Pani? ¿Te gustó? Bien, se aplaude. Bravo. Bien.
Es difícil vestirse en invierno. Está muy complicado. A ver, vestirse con onda, dejar abrigado, cómodo. Porque todos los días jugamos con un elemento. Y como que hoy no le probé nada. ¿Te gustan los disfraces a vos? Ah, mira, que me gustan los disfraces. Me gusta potenciar la imagen de mi conductor. Mira, está medio torcido. Pero vos crees que yo me pare o si estoy bien. Ahí. Mirá que hay para elegir, ¿eh? Te digo, ustedes que son dos estetas. Porque viste que él tiene muy lindo la puntita y la puntita. ¿Qué? ¿Qué puntita? Tanto no quería saber. Es técnico esto. La puntita de la nariz y como el labio. Como que invita, ¿no? Como... ¿A qué, por ejemplo? No, como que invita. No, todo natural. ¿A qué invita? Mi amor, a besar, a comer, a morder. Vamos a hacer una cosa. Ay, mi amor, me preguntaste, contesto. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos con mucho más de la jaula de la moda. Ay, loco. De la jaula, me quedé con el... Ah, no me queda también así, era más así, ¿no? Sí. Bueno, sí. ¿Lo puedo hacer así? ¿O se puede hacer en tele un programa con gorro? Sí, acá se puede hacer todo. Todo lo que tenga que ver con la moda se puede hacer. No, y además me avalaron todo los chicos, que son nuestros invitados, también para ir en mi con lo mismo. Sí, sí, está okay. Perfecto. Súper. Bueno, vamos a ver looks. Avancemos con looks y vamos a analizar un poquito. ¿De dónde es? ¿De Cannes? Ay, qué lindo, por favor. Viajamos. A ver, este programa tiene... Esta temporada tiene 7, 8 programas y ya estamos viajando. No tenía ganas de ir, me parece. No, ¿cómo? Estuvo fabulosa. No tenía ganas de ir. Pensé que lo decías en serio. No, fabulosa, fabulosa. Alguien que hace pasarela y se hace piernas eternas. Ese color es divino. Es divino. Mirá lo que es. ¿Qué colores? ¿Tiene un nombre ese color? ¿Bordeaux? Borgoña. Ah, Borgoña. Como una cría. Porque Bordeaux tiene más violeta. Sí. Claro. Y Borgoña tiene más colorado. Un poquito más oscuro. Mirá. Ya, sí. Otra pregunta. No, ninguna. Vamos a seguir bueno, pasando. Bueno, esta opción la veo celeste. Me gusta. Me encanta. ¿Y los zapatos son nude o transparentes? Son bueno, nude, me da la me sensación parece. De que... Uy, viento a favor. Muy sí, bueno genial. El viento, ¿no? Por Dios, qué agradecido. Porque está la costanera cerca ahí. Qué bueno. Divino. Ella hizo una entrada maravillosa, sobre todo la del estacionamiento, que fue empujando a los que le piden autógrafo. Pero es maravillosa. Tiene un vestido de un diseñador Batman y el sombrero, que puesto era mucho más lindo todavía, que es de Jack Mu, que es maravilloso. Tiene un amor argentino ella, digamos, no un amor, una pareja, digamos. Tiene un origen. No nació en Argentina, pero es argentina. Y porque vivió cuando era chiquita. Okay. Por eso sabe todo lo que nos gusta, o sea, leche, alfajor, bla, que bla, sepas bla, que bla. No me gustó la entrada que vos decís. ¿Sí? En líneas generales, depende no cómo está editado. Porque a veces está a favor de ella... Siempre sale perdiendo su guardaespaldas. Okay. Hasta acá lo que yo vi es que ella venía alguien que le pedía una foto y ni lo miró. En líneas generales a mí la soberbia no me gusta, pero entiendo que es una chica amorosa. Es muy amorosa. Mm. Y si volvé a mirar, ya que no tenés mucho tiempo libre vos, volvé a mirar el video. Y si lo mirás al señor, ¿con qué insistencia? Bueno. ¿Desde dónde venía pidiéndoselo? No, creo en vos entonces. No dije nada. Vamos a... Acá lo importante es que confiemos vos y yo en vos. Ah, claro, sí. Aprendan. Es lo que vi recién. Ella es increíble. No, 100 años, 80, pero no tiene que ver ya con su edad, no tiene que ver ya con su físico, tiene que ver con la presencia que tiene. Porque en verdad, ella a los 70 años sí hizo la tapa todavía de W. ¿Te gusta, Cris? Sí. ¿Cómo está? ¿Luqueada? Mira, hablamos la vez pasada de las canas en las mujeres y me parece que la cana es algo que lo tiene que saber llevar, tanto el hombre como la mujer. Y ella es una mujer que es eterna, que es una belleza única la que tiene. Y además, bueno, todo el mundo... sabe la estrella internacional que ella informa. ¿Pani, te gusta? Adiós. Me encanta. La verdad que una sastrería muy bien hecha, que enaltece, ¿no? Encima, yendo de pantalones, como muy empoderada, ¿no? Bien parada. Bueno, ella es activista y siempre habla con su mensaje. Y ella es la reina absoluta porque ella, junto a Juliette Binoche, son las que dieron el inicio y abrieron con la medalla y la palma en Cannes. ¿Quién te gustó más, Cele? Mirá, tiene como un blazer parecido al mío. ¿Sabés que sí? ¡Ah! Se copió. ¡Tres copionas! ¡Tremenda! Por las redes. ¡Dios mío!
Muriega. Imagínate un portal. Muriega denuncia a Jay Fonda. Te va a estar plagio. Daniel Herrera. Te digo una cosa, hacelo. Hacelo, Muriega. Llegamos, ¿no? Sí. Bueno, no digamos copia. Se inspiró en. Se inspiró en Celeste Muriega, Jay Fonda. Mirá, qué pedazo de actriz, por favor. Meryl Streep. La mejor. Yo algunos nombres los digo rápido porque tal vez no lo pronuncio perfecto. Lo importante es que es maravillosa. Entonces la saco encima. Lo importante es que ella es maravillosa. Mucho nombre he viajado últimamente. Muchas gracias. Lo dijo Cristian, no lo dije yo. Dale, Fa, podés seguir. Sí, por supuesto, ya mencioné, ya dije que inauguró junto con Juliette Binoche, que tiene un equipo blanco maravilloso, un dos piezas fabuloso. ¿Qué más crees que no, nada, está ¿cómo impecable. Va a estar el clima Sorry. Mañana? Por favor, vamos a hacer el fallo Google. No va que vine para eso. Por favor, dame buenas noticias. Tan linda vos ahora que te casaste. ¿En bueno, serio? ¿Me siento bien? No sé, hasta te veo linda de cuerpo. Escucha. ¡No! ¡Como te antes! ¡Qué bruto, ¿Cómo estaba? Más sutil, Fabián. Ahora te veo muy bien. Estoy llegando al 10. Bueno, presta atención, sos un 10. Y se potencian y son muy linda pareja. Presten mucha atención, porque sí, como todos están, después de hacer las 132 abdominales que ellos hacen cuando suena la alarma a las 5 de la mañana, ¿qué va a suceder? Temperatura... 4 grados. Y aparte, ¿ustedes dónde se despiertan? En Escobar. En Escobar. Está fresquito, está más fresco. Más frío ahí. En ese país está más fresco. Te morís de celo que te acaba. Sí. Te morís de celo. No me gusta. ¿O no? Y no me gusta. La carita, mirá. Disimulalo con una sonrisa porque acá... Mirá lo que es un conductor. Bueno, acá mi función es mostrarles esto. Mínima 8. Acá en Comuna 2. Pero donde se despierta el pollo... es 6. Y donde despierta Sancho es 5. Sí. Porque allá monta humedad salvaje, él con un taparrabo, una lanza. Bueno, pero lo bueno es que esta semana sol a pleno toda la semana. Sol va a ser como sol divino de acá hasta el miércoles. Qué bueno. Va a ser como vos la semana. ¿Perdón? Sí, va a ser como vos la semana. ¿Cómo? Un sol. Buah. Intensa, pensé que esperá iba a ser. Esto cuando termine. Está confundiendo. No se está pensando. Lo quiere confiar. De acá hasta el fin de semana con sol, pero mucho frío. Okay. Es tiempo de abrigarnos. Vamos a ver un look muy glamuroso. Y para eso, un amigo que Celeste conoce perfectamente, un super look, un total look. Esto es de Laurencia Dodd. ¡Qué lindo! Y además un elemento que es esencial. Esto es lana merino. Es The Cream. The Cream está ahí en la Galería Promenade. Esos aros, vamos por arriba, esos aros maravillosos son de M.M. Torres, que es donde pueden encontrar esta lana merino, que casi es tu mejor abrigo y tu amigo, claro, casi. Claro. Vos vas de traje, por ejemplo, vas de traje a un evento, vas con esto en la mano, sí, ahí. Lo llevo acá, a ver. Y obvio, porque es tipo, claro, vas bien abrigado, sí, pero después para hacer la foto, después le hacemos la dramatización. Se saca. Después de mostrar esto, ¿me enseñás cómo se pone una bufanda bien? Sí, o una, por supuesto. Bien, y acá estamos viendo un equipo completo de Laurencia Dodd, un tapado, y la verdad que este tapado, que es de lujo porque es de lana, tiene bucle, tiene también algo de lurex y botones dorados maravillosos, eso te lo podés poner arriba de un punto, de un jean y una zapa, vas a buscar a los chicos a colegio y después lo vas cambiando con una calza engomada y ella que es maravillosa, y este es un super look para tener en cuenta porque viene el fin, hay que ponerse lindo. Hermoso. Muy lindo. ¿Querés que te aplaudamos? ¡Bravo! ¡Bravo, Fabián! No, porque me miró como diciendo, ¿no falta el aplauso? Párense, por favor. ¡Bravo, vamos, bravo! Sí, lento. Ay, ¿qué problema tengo con esto? Yo te ayudo, amore. No lo toques tanto, tampoco. Alejate vos, quédate ahí con tu marido. ¿Cómo se pone esto? Bueno, muy bien. Se están tocando ellos acá. Bueno, porque ustedes solos se pueden tocar. Tenés razón, tenés razón. Ahí está. Ay, mi amor. A ver, bueno, para que nos vamos a poner la bufanda. Lo sostienen después en la intimidad. Por algo están abriendo tanto. Es importante saber cómo se. Escúchame. Por ejemplo, él llega y baja del auto, el pollo así. Siempre quise saber cómo era. Imagínate que esto es una lana merino maravilloso. Esto va abrigado, baja. Llega, mamá mía. Le dicen pollo. Pidamos nosotros. Foto, pollo, foto. Vuela. Vos te lo sacás. Chao. ¿Me lo sacás? ¿Me lo dejo la manito? Acá. ¿Qué sí, pero manito? Una cosa, canchero ahí. A ver. Ah, ok. ¿No? Muy bien. Y nosotros, foto. Okay.
¡Qué fuerte aplauso para Pani! ¡Bravo, Pani! ¡Gracias, Pani! ¡Destacado! ¡Gracias, Pani! ¡Gracias, Pani! ¡Gracias, Pani! ¡Gracias a ustedes por la invitación! Sí, y muchas gracias a cada día más. Bueno, es una novedad porque ustedes son la jaula de la moda, pero mucha gente que nos mira, que está del otro lado. Así que no quiero naturalizar que vean un programa de tele. Muchas gracias por estar del otro lado. Que tengan una hermosa tarde, una hermosa noche y quédense en la pantalla de Ciudad Magazine. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau!